Javier Pasquier, presidente de FECODESA, afirma que no debería de haber incremento en el precio del frijol si hay suficiente. En el mercado se cotiza a 12.000 córdobas el quintal, cuando debería de costar unos 1.500. La producción de primera fue excelente, o sea, más de 1 millón de quintales. Nosotros nos consumimos en promedio unos 285.000 quintales. O sea, eso significa que con la producción de primera nos alcanza el consumo hasta diciembre, enero, solo con la cosecha de primera, ¿verdad? Entonces, a eso le sumamos, digamos, suponiendo pues que la cosecha de postrera se haya perdido la mitad, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que nosotros tendríamos fácilmente todo el consumo hasta que salga el apante, que es en marzo. O sea que frijol hay. Lo que pasa es que como hubo una reducción en la postrera, ¿verdad?, en algunas zonas del 50%, en otras del 60%, entonces esto hace que mucha gente especule pues con el precio. Al productor ahorita le están pagando 1.200 córdobas, entre 1.000 y 1.200 córdobas por el frijol, y ya en el mercado ha llegado a 2.000 córdobas. Entonces es casi el doble lo que ha subido, que no debería de subir, ¿verdad? Porque frijol hay y hay suficiente. El frijol debería de costar ahorita 1.500 córdobas, porque siempre hay un margen entre el precio del productor y el precio que se le da al consumidor. Si al productor le están pagando 1.200, pues un margen de 300 córdobas para el comerciante es bueno, pues. Pero no 2.000 córdobas, pues. Y habiendo frijol suficiente para el consumo y para la exportación que hacemos normalmente. Pasquier agrega que dichos precios no se pueden regular en el mercado, ya que es amplio. Nosotros estamos en libre mercado, pues. Pero aquí no se regula a cómo vende, a cómo compra, es el mercado el que regula, ¿verdad? Entonces, habiendo suficiente producción, no debería haber pues este tipo de problema. Ahora, hay cierta presión también sobre este grano, sobre el frijol, por parte de Honduras, ¿verdad? Porque ellos también sufrieron. Entonces, eso puede estar presionando en algo el precio del frijol, pero a nivel del país, a nivel de la zona, la gente todavía sigue cosechando frijol. Noticias 12, Darlene Téllez.